Hola, bienvenidos al canal de araubi soy Araubi, como era fácil de adivinar. Y hoy le daremos una vueltecilla aquí al Punchi, también conocido como Punch and Judy, que salió posteriormente, de 1984 de Mr. Micro, en lo que viene a ser el número 704 de la serie de juegos para MSX y lo que tenemos aquí es una especie de clon del Hunchback que ya trajimos en su momento la mecánica y el juego es prácticamente idéntico pero prácticamente idéntico y además además eh, tenemos ahí llegamos a Bobby que bueno Bobby es como se conoce digamos um, así coloquialmente a los a los gendarmes británicos y además Punch, and Jud y Judy Punch y Judy, que son, digamos eh, Punch secuestra a Judy Pues son algo así como dos personajes O dos, sí, bueno Dos marionetas clásicas Británicas Del cine de cachiporra, bueno, el cine no Perdón, del te teatrillo de cachiporra Normalmente Judy lleva Su cachiporra y demás Y eh, acaban siempre a cachiporra Entonces, bueno, El típico humor de este de te de Teatrillo de, de golpes pues de ahí viene todo lo que estamos todo lo que estamos viendo. Y de ahí viene también el título posterior de Punch and Judy. Eh, bien puesto porque viene eh, de ahí. De ahí que, por ejemplo, Punch. Pues aparezca con su. Con su gorro de bufón. Con sus dos cuernecillos. Típico también de. De la representación de dicho personaje clásico. Ya digo. Que, digamos, es una tradición bastante larga. Que además viene de la tradición. De, a su vez de la tradición de también de los teatrillos italianos inicialmente y luego franceses y de ahí cogieron los ingleses la, la tradición y lo transformaron de eh, punchinello creo que se llama en eh, italiano creo eh, así de memoria estoy hablando o sea que me puedo estar equivocando y aquí lo que estamos haciendo es pasando pantallas y pantallas y llegando hasta el final a rescatar a lo que parece este bebé de aquí. Y de vez en cuando veis que aparecen como unas salchichillas volando. Que por cierto he cogido una y aquí voy a coger otra y se pondrá en la parte superior del marcador. Ahí están las dos salchichillas cogidas. Y cuando tengamos tres, ¿qué ocurre? Que no haremos un bocata con ellas, no podremos activar, digamos, el paso de pantalla directamente. Usando hacia arriba, pasaremos la pantalla en la que estés. Y yo me la voy a reservar para la última pantalla, que bastante fastidiada y perdí un montón de vidas ahí. Y digo, pum, pues mira, vamos a activarlo aquí y así la última pantalla me olvido de ella. Así que sabéis cuál es la última pantalla cuando le dé al botoncillo y veréis cómo me la salto con bueno, aquí estos fantasmas. Tenemos que colocarnos en nuestro casco de, de Bobby, de la cola del fantasma y ellos nos moverán hacia la derecha. En la última volverán a aparecer estos fantasmas con más objetos volando y como aquí es estamos perdidos, digamos, a merced de nuestros rivales, por eso es donde uso lo de las salchichas para así poder eh, continuar. Solamente no son salchichas, pero a mí me parecen salchichas. En fin. Entonces, eh, primera consideración: no volvemos más rápidamente cuando vamos a saltos que cuando vamos andando normalmente. Cosa muy útil, sobre todo porque a esa velocidad, si iremos bueno, saltando, si queremos a la misma velocidad que los objetos que vienen a por nosotros, que vienen volando y que nos pueden matar. Con lo cual, en muchas ocasiones vamos a tener que tenerlo muy en cuenta para así. Además, el juego hay que tenerlo bastante estudiado en algunas pantallas, sobre todo para hacerlas fácilmente, rápidamente. Y porque hay tiempo límite además rápidamente y con el menor riesgo posible. Y así poder, como digo. Así como digo, poder, eh, digamos, pasar determinadas. Eh, determinadas pantallas. Ya digo, si fuéramos caminando, si fuésemos caminando, pues ya podríamos llegar a determinadas situaciones eh, prácticamente imposible. Aquí, por ejemplo, veis, voy saltando y entonces no me coge ese objeto. Que viene, viene detrás. Aquí, por ejemplo, sí que puedo saltar y dos saltos seguidos, y llego al, a esa parte. Me paro, esquivo y continúo. Dos saltos, uno y dos, y ya estoy ahí. Un tercero ya caería en el borde. Y otra fase que pasamos. El juego es bastante corto. Ya veis que el vídeo va a ser bastante corto. Pese a que vamos a tener sección del kiosco. Pero también se antoja bastante corta la sección de, del kiosco. Aquí no. Un poco de estrategia. Primero saltamos este. Agachamos este. Esperamos a que venga esa especie de plataforma. Y ahora saltamos. Y a la vez que saltamos. Aterrizamos en la eh, plataforma. Agachamos. Y ahora rápido saltar. Y saltar. 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 Y llegamos hasta el objetivo final. Esta es la última pantalla, aquí ya veis que no hay el canastón este de niño ahí al fondo, o sea que activo lo de pasar pantalla y ala. Aquí es donde damos la vuelta y volvemos a la primera pantalla, veis de nuevo. Aquí veis, esta sí que la voy a pasar, veis. Si voy así corriendo a saltos, no se me cruzan los objetos por un lado y por el otro. Con lo cual, por eso aquí lo uso. Y aquí ya voy a saltar seguido para terminar con todas las vidas que tengo acumuladas otra que, que, que palmamos se nos se nos ríe se ríe de nosotros el hombre ahí está se descojona directamente se nos cojona directamente por lo menos se lo pasa bien y aquí pues nada a poner el hombre un poco coñazo no podemos te quedarlo es que es una de las cosas que, que que nunca entenderé muy bien Lo de vale quiero imitar Quiero imitar las máquinas recreativas. Vale, pero esto es un ordenador, tenéis un teclado. Pues déjame escribirlo. Acabo antes. Es un poco coñazo. Y ahí, quedando en primera posición, pues ya damos por finalizado el panche. Pasamos a la selección de kiosco. Así que hasta ahora. Pues aquí estamos de nuevo y como os decía, seguramente va a ser una sección del kiosco bastante corta, solo una, una revista nos tenemos del kiosco de Julián, una MSX Extra y aquí este pequeño comentario sobre el Punchy. Además en la MSX Extra número 9, una época en la cual normalmente los artículos era prácticamente leerte las instrucciones, volverlas a poner. Vamos a comprobarlo, en este caso creo que no me equivoco. Bobby ha recibido una llamada de socorro de Judy, que ha sido secuestrado por el malvado de Panchi. Si quieres participar en esta aventura, échale una mano a Bobby para rescatar a Judy para que pueda sortear muchos obstáculos que hay en el camino, como grandes agujeros, tomates podridos, tartas, etc. Para facilitar el camino hacia el cuarto donde está Judy atrapada, esta de vez en cuando lanza un embutido que Bobby trata de coger. Pues al final sí que esas salchichas. Cuando ya ha conseguido recoger tres embutidos, al pulsar la tecla correspondiente o el botón de disparo del joystick, Bobby es transportado a la siguiente pantalla por medios mágicos. Pero estos poderes procura usarlos en momentos muy difíciles. Para salvar a Bobby de los ambientes coco cocodrilos, ponlo en la alfombra voladora. O sea que esa plataforma rara es una alfombra voladora. Bien. Por cada pantalla que logre pasar Bobby, ganará un casco como premio y cada cinco de ellos ganará bonos extras. Cada fase tiene un tiempo limitado y su contador se halla en la parte superior de la pantalla, superior derecha concretamente. Cada fallo de Bobby significa perder todos los cascos imbutidos conseguidos en esa fase. De todos modos, Bobby puede cometer tres fallos y cuatro si lleva más de 30.000 puntos. Lo dicho, nos ha completado el vídeo, nos ha facilitado algo de información. Pero la crítica no hay crítica ninguna. Que es lo que, como siempre digo, es lo que nos gusta en esta sección del kiosco. Que nos lo critiquen el juego, que opinen sobre el juego. Que hagan una crítica sobre el juego, vamos. Pero no, no tenemos crítica. Y ya me lo esperaba. ¿Qué se le va a hacer? Ya después de tanto sección del kiosco, evidentemente ya sabes más o menos lo que te puedes esperar de cada una de las revistas y de cada una de las épocas. Así que, nada más. Aquí termina el panchi. Espero que os haya resultado entretenido. Yo me despido. Hasta otra. Vez.